¿no? Eso. Oigan, y bueno, vamos a cambiar de tema, querido público, y nos vamos con Sasha Sokol, porque gracias a Dios, y me hace creer la justicia de mi hermoso país, que Sasha Sokol ya recibió justicia y posteó lo siguiente el día de ayer. Con las pruebas y testigos, se acreditó que la relación iniciada por él, con Luis de Llano, que ya fue vinculado a proceso. A ver, les comento que ya fue vinculado a proceso en teoría. Y dice, cuando yo tenía 14 años, fue lista y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía. La sentencia considerada que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación constituye un acto de revictimización y en consecuencia la condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defienda a las víctimas de, ya saben qué. Seguimos. Reconozco la actuación responsable y con perspectiva de género del tribunal. Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades. Muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados. Exactamente. Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los que hacen esto deben ser juzgados implacablemente. Solo entonces México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero mi voz y mi historia sirvan para que así sea. En verdad, yo celebro esto que ha pasado con Sasha, porque ¿qué pensaríamos? No, Luis de Llano, un hombre poderoso, un hombre con todos los paros del mundo, con dinero, un hombre avalado por una televisora, un hombre que obviamente muy protegido, pues no le va a pasar nada, ¿no? Efectivamente, sí pasó. Obviamente, ya lo dijo Sasha, tendrá que ser citado por las autoridades, va a tener que dar una disculpa pública, va a tener que dar una indemnización económica y que Sasha lo va, obviamente, a donar, como ella lo dijo desde un principio, lo va a donar a una institución que apoye este tipo de causas y que se acabe. Entonces, miren nomás, ahí está la actuación de Luis de Llano, dice por acá, que... mediante sentencia, no está vinculado a proceso, lo dije mal, más bien ya fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y pues bueno, aparte, así como vinculado como tal, pues creo que por la temporalidad ya no se puede, pero el hecho de que hayan reconocido que este señor, después de tantos años, sí cometió una falta con Sasha, que tenía 14, a mí me parece espectacular, me parece muy justo, me parece muy bien apuntado, me parece muy bien por parte de las autoridades y que no se dejaron llevar por la normalización que otra gente les daba. Así que me parece muy bien. Sasha, todo el apoyo para ti. Vamos a ver qué pasa con Luis de Llano. Me he estado metiendo a las redes sociales de él para ver si ha puesto algo, ha dicho algo al respecto. Yo creo que al final del día, ¿cómo se llama? Mira, Luis de Llano Macedo. Yo creo que al final del día los abogados no le van a permitir decir absolutamente nada a Luis ahorita, ¿no? Entonces, creo que, pero que ya nos hayan dado a conocer esta noticia, muy bien por Sasha. Chicas y chicos, si ustedes de niños vivieron una situación muy fea, miren, todavía podemos confiar en las autoridades de este país, y creo que sí vamos a ser escuchados. Entonces, pues Sasha, todo el apoyo para ti. Estaremos puntuales con esta situación y apoyándote en todo lo que pase, hermosa y muy bien, ¿no? Dice Sasha, se merece ser feliz, dice Pandy, totalmente de acuerdo. Ahora, pues también Luis de Llano, segura, en una de esas puede hasta contrademandar, porque él ha de estar como, ay, es que mi nombre está de por medio, y en una de esas contrademanda, pero yo creo que aquí ya no hay mucho que hacerle, sinceramente creo que ya... la tiene perdida Luis de Llano y le mandamos un beso a Sasha Sokol. Paulette Flores, ellas le tenían miedo, creo que Sergio se comió el atún, inventó eso y otros sucesos para separarlas y que nunca se fueran a unir en su contra. No, pero dicen Raquel que vio a Gloria comiéndose el atún, o sea que ya lo vio. Pero bueno, vámonos ahora con el tema de...